valientemente salieron nuevamente a las calles a pedir libertad con nuestros hijos, señores. No la dejamos sola a todas las personas que están viendo este video. Solidarícense con todos los familiares de todos los detenidos con las manifestaciones que han habido a lo largo del país a través de todos los años. Señores, no estamos solos, somos un pueblo, vamos a seguir unidos. La libertad de nuestros hijos está en nuestras manos, que no nos caguemos más. Les digo a todos los padres, únanse, tengan conciencia que si hoy fueron nuestros hijos, mañana serán los de ustedes. Exigiendo libertad y justicia, basta ya de tanto sufrimiento y dolor. Mi madre a causa de esto sufrió un infarto, por eso hoy no está aquí. Libertad, ya no más daños para nuestra familia, ya no más sufrimiento, libertad para todos. Estamos aquí pidiendo libertad para todos, apoyo para las damas de blanco, libertad para todos los presos políticos, para mi hijo, libertad, libertad, únanse pueblo, únanse, necesito que nos unamos, libertad. Estamos en representación de nuestros hijos, pero también en representación de todas las madres que tenemos hoy en dolor de tener un hijo encarcelado injustamente. Por eso pedimos y exigimos libertad para él y para todos los presos políticos de Cuba. Y estamos apoyando también la acción de las damas de blanco que salieron en defensa de nuestros hijos. Libertad. Es un pueblo que está clamando la libertad. Esos muchachos están presos justamente. Estas voces no se van a callar. Vamos a reclamar la libertad de nuestros hijos.